Hola, mi nombre es Matías Cayuqueo, tengo 29 años. Hace 9 años tuve un accidente automovilístico en donde perdí la movilidad de mis piernas y hoy quiero mostrarle esta ruta, la ruta de mis manos. ¿Cómo estamos? Estamos muy contentos acá en la organización de lo que va a ser la cuarta versión de la Gran Fondo Ruta del Vino, Valdivia Santa Cruz. Estamos muy felices de que Matías esté con nosotros una vez más. Hemos intentado de mantenerlo motivado en lo que la medida nos corresponde y nos permite, siempre con la intención de que él y todos los compañeros que quedan para ayudarlo y participar estén siempre apoyando en ruta. Así que esperamos que este fin de semana sea una gran experiencia, que Matías pueda disfrutar, pueda terminar la carrera tranquilo, seguro. Y comprometidos con él en todo el apoyo en las carreras, tanto en esta como en las otras que vayamos desarrollando en el tiempo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio Riquelme de Suárez, ciclista también. Y bueno, queríamos mandarle un saludo de ánimo, compadre, y de fuerza a Matías, para que en este desafío bravo que se está proponiendo, logre cumplirlo. Así que, nada, pues, fuerza Matías, vamos con todo. Y para que resulte bien y éxito ahí en el documental de la ruta en mis manos. Así que muy bien. Hola Chino, gracias por la oportunidad para mandarle ánimo y fuerza a Matías en esta carrera que va a ser mañana. Seguramente va a ser todo un éxito. Decirte que para amateurs y principiantes como nosotros eres toda una inspiración y te felicitamos por su esfuerzo y también a todo el equipo que está detrás tuyo. Eso, igual apoyando lo que dice mi señora. Decirte que de verdad es súper valorable, se sobreentiende que hay un esfuerzo, una energía totalmente distinta, adicional, y eso no deja de ser un alicete, un motivador para más personas que también puedan participar de la forma y demostrar que sí se puede. Así que vamos arriba. Tengo algo que decirte a ti. Tú que me dices, no, yo ya tengo 40 años, no, yo ya no puedo pedalear, no, a mí me da lata. Yo este año voy a cumplir 60 años. Y no es solamente un ejemplo. Por ejemplo, Matías. Matías que no puede pedalear con sus piernas, ahí está. Es decir, vamos con ejemplos como Matías y otros tantos que seguramente están en este momento escuchándome. No hay pretexto. Mientras haya vida, hay vida. Mientras haya tiempo. ¿Cuál es el problema? Yo te preguntaría, ¿cuál es realmente tu excusa? Esa a mí no me sirve. No es excusa. Muy bien, día sábado donde tenemos que retirar los kits, estamos juntos con Víctor Chauque. ¿Cómo estás, Buenas, Vitoco? Chino. ¿Qué se teje hoy día? Vamos a retirar los kits ¿Ya? y para fin, mañana realizar la ruta hasta Pichilemu, 150 kilómetros. No me acuerdo del nivel que tenía, pero Cierto. es pesadita. Cierto. Hay una subida pasando Ucalemu que es bien pesada. Sí. Sí, ¿Y yo tú? le hice el año pasado, así que ¿Y sí, es dura. tú, y tú chino? ¿Hasta Bien, dónde? yo este año voy de documentalista para Matías Cayuqueo, alias arroba Matías Handbike, donde un poco vamos a ver cómo se generan los 100 kilómetros, son 100, 105 eso, ¿no? 105 kilómetros. 105 kilómetros, pero hasta Bucalemo. hasta Bucalemu, desde Santa Cruz, o Lolo en realidad, hasta Bucalemu, en donde veremos un poco cómo se comporta este mismo evento, pero a través de los ojos de Matías Cayuqueo. Así que ahora, a retirar kits. Grande, loco. Hola amigos, mi nombre es Matías Cayuqueo y hoy les vamos a dar inicio a la ruta del vino. Vamos. Mañana empieza la ruta del vino, esta linda carrera. Estamos 100% preparados para tener una buena carrera, así que vamos a ver cómo lo ejecutamos con mis acompañantes. Vamos a hacer una ruta linda, va a ser una ruta hermosa, con muchos colores que hacen maravillosa esta ruta. Así que
eso, esperemos que sea una carrera muy inteligente, con el viento en contra, pero vamos a hacer lo posible para ir jugando con mi acompañante, cortándonos el viento. Estoy. Gracias a Ivonne que me ayudó. Ahora sí, quiero mi tricota. ¿Y el vino? Mira, vino. ¡Eso! Esta parte no sé, bueno, si va a salir documental porque es importante, ¿cierto? Ok, es muy importante. Es para la hidratación, chiquillo, la verdad. Sí, la vamos a llevar ahí. Eso. En la ruta, ¿cierto, Chino? En la chupetera, dos por una. Dos de vino con una de agua. ¡Vamos! Tenemos tricota. Ahora que nos quede buena es otra cosa. Acá está ya. Yo pedí la XXXXL. Hola, buenas. Acá estamos con Rafael, el organizador de la Ruta del Vino. Vamos a hacer un par de consultas. Hola, Rafa. ¿Cómo estáis? Feliz de tenerte acá. Muchas gracias. Aquí estamos. Mi primera pregunta, ¿qué opinas sobre el paraciclismo? Bueno, yo sigo ciclista toda la vida y todo lo que tenga relación con las dos ruedas, tres ruedas, cuatro ruedas, me encantan. Por lo tanto, siempre he estado mirando, digamos, todas las alternativas que a uno le permiten pedalear. Y creo que la gente que de alguna manera también hace un esfuerzo mayor, ya sea en lo físico o en lo mental, pero que le permite finalmente disfrutar de esta bicicleta, me parece una maravilla que en el fondo hagan el esfuerzo de estar en esta carrera y siempre en la ruta, que siempre es muy inseguro. Esta ya viene siendo mi tercera edición acá en la Ruta del Vino. ¿Qué opinas sobre eso, Iván? Bueno, yo creo que la idea de la superación y de la determinación de estar en la ruta, de alguna manera lo comenté en lo anterior, tiene que ver con una tremenda valentía. Cuando uno realmente tiene una condición que se le hace un poco más complicado, esa valentía ya es doble o triple. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que es de alguna manera un ejemplo que le permite a la gente que en algún momento, en su día a día, en su semana a semana, con los problemas más básicos, se dé cuenta que se puede. Yo creo que es un mensaje tremendo que tú dejas constantemente cada vez que estás en la ruta. Sí, mira, yo para cerrar, gracias por las palabras. Yo creo que ya las palabras pueden sobrar. Nosotros siempre vamos a estar apoyándote y a toda la gente que quiera participar contigo. Nosotros no buscamos campeones mundiales ni campeones panamericanos ni olímpicos, sino que buscamos campeones de la vida, y tú en eso eres un tremendo ejemplo. En la carrera que hacemos de mujeres también vemos que el espíritu de superación y de intentar salir a la ruta y hacer algunos kilómetros es justamente lo que buscamos. Entonces, en ese sentido, con nosotros siempre vas a encontrar una familia que te apoye. Vamos a estar siempre abiertos a escuchar cualquier tipo de problema o dificultad o ayuda que necesites, y por lo tanto cuenta con nosotros y feliz de tenerte acá y que vamos con tu tío. Sí, va a estar todo monitoreado ahora la carrera, así que va a ser una linda carrera y vamos a estar ahí con la grabación con Chino Paredes, así que nos va a grabar toda la carrera y eso va a ser muy lindo para que también mostremos que cómo vive un paraciclista una carrera desde adentro, porque siempre la ven desde afuera y los mismos ciclistas, pero ahora para que se haga más viral y podamos hacer viral lo que es el paraciclismo. Así que muchas gracias, don Rafa, y estamos ahí viéndolos mañana. Nos vemos. Esta es la parte antideportiva. ¿Qué estamos haciendo, amigo mío? ¿Le sobra un poquito por ahí o no? ¿Puedo pasar el dedito? ¿Le puedo pasar el dedito? ¿El dedito? ¿No?
No nos dejaron. Estas son las partes que no se han deslocado. ¿No? En otros lugares sí nos dejan hacer eso. Sí, en otros lugares sí nos dejan. No, mentira. ¿Qué es lo que realmente esperas en esta carrera? Lo que realmente espero es llegar a la meta en realidad. Es poder hacer una buena carrera, tratar de hacerla en un menor tiempo de los años anteriores, porque ya tengo mi tercera edición. Quiero que se registre todo en realidad también, porque quiero dar a conocer lo que es el paraciclismo en modalidad handbike. Quiero llegar a Bucalemu, que es en un menor tiempo posible de ida, ya de vuelta espero aguantarlo, apretar dientes nomás y llegar a la meta. Dime una cosa, ¿cuáles son tus mayores temores en esta carrera en particular? Bueno, en esta carrera y como en las ediciones anteriores, mis temores es, por ejemplo, que no me den ganas de orinar a mitad de camino, que ahí también uno me detengo a orinar ahí en el camino. Ahora, si me dan ganas de hacer del dos, peor todavía. Así que me voy a cuidar bien la alimentación hoy día y mañana no meterle tanto boche a la guatita, porque ya el día jueves tuve unos pequeños retorcijones, pero yo creo que son los nervios que me han estado afectando estos días. Pero le vamos a dar duro. Esperemos que no pase eso. Esperemos que lleguemos bien a la meta. ¿Y estás nervioso mañana? ¿Estás nervioso para iniciar la carrera? ¿Qué es lo que más te preocupa? Mira, fíjate que los nervios empiezan 5 minutos antes de que empiece la carrera. Así, ese nervio que ya te llega a doler la guatita, que no sabís cómo iniciar, si le vaya a dar duro de un principio, si le vaya a dar duro a mitad de camino o ya de regreso de Bucalemu. Los nervios ahí vienen cuando ya está ahí encajonado en la ruta, en el inicio. ¿Y te sentís preparado? ¿Estás ahí según tu entrenamiento? Todos entrenamos y siempre uno dice, hoy sí me siento bien para esta carrera o me siento mal. Tú ahora, francamente, ¿cómo te sentís? Mira, no me siento al 100% porque hace 2 meses que he tenido una complejidad de salud y no he entrenado lo suficiente. He entrenado así a media, se puede decir, porque entrenaba un día fuerte y al otro día estaba con fiebre en la cama como pollo, porque tuve una pequeña infección, así que me complicó un poco el desarrollo de entrenamiento para preparar esta ruta. No puedo fracasar, tengo que llegar sí o sí a la meta, porque ya tanto como compromiso con último kilómetro y tanto como compromiso conmigo, porque nunca me he salido de una competencia. Ya está, como les mencioné, mi tercera aquí en Santa Cruz, he ido a Casablanca, he ido al Fin del Mundo y otras carreras más, el Giro al Lago, y nunca he salido de una carrera, siempre la he terminado. Nunca he abandonado. ¿Qué cambiarías? ¿O te serviría mucho el cambio de la bicicleta en sí, de la que tienes ahora, porque yo sé que tengo una de aluminio y lo ideal sería de carbono? Así es. Coméntame cómo sería ese cambio, qué cambio sería realmente el cambiar del aluminio al carbono en el caso del handbike. Pucha, aliviar la bicicleta es un cambio drástico, creo yo, porque le estáis quitando peso a una bicicleta en el cual todos los ciclistas quieren eliminar su bicicleta, su material, porque una, rendir mejor en la subida. Las subidas obviamente son más fáciles. Tenía a lo mejor la bicicleta que necesito yo, tiene más desarrollo, entonces voy a tener más cadencia para poder subir, que sea más liviana para subir.
en un plano, agarraban un poco más fuerte. Entonces, es harto el cambio de una de aluminio a una de carbono, porque la aerodinámica es diferente. La posición es diferente. Hay muchas cosas que juegan a favor del ciclista o del paraciclista en este caso. Consulta, más o menos, ¿cuánto pesa una bicicleta de aluminio de la que tú tienes? Mi bicicleta está pesando alrededor de 12 kilos. ¿Y una de carbono cuánto pesaría? Está pesando alrededor de 8 o 9 kilos, dependiendo, o sea, supongamos que pesa 9, son 3 kilos menos al tiro. 3 kilos menos. Entonces, con 3 kilos menos, volaría. Se siente la diferencia. Espero tenerla de aquí antes de Santiago 2023 para poder estar bien en los selectivos y estar bien en carreras internacionales que se van a hacer este año, para previo a Santiago 2023, para poder clasificar. Esto se llama el ping-pong con Mati. Ping-pong con Mati. Ya, esto va a ser ping-pong con el Mati. Así que lo primero que se le venga a la mente a él es lo que le vamos a preguntar, es lo que nos va a responder. ¿Estás listo, Mati? Sí, estoy pensando. Qué responde. No pensé. Bien. ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿Aluminio o carbono? Carbono. ¿Subido o bajada? Bajada. ¿Tu mayor temor? Mear. ¿Por qué? Porque sí, porque me dan ganas de mear subida más encima, pues. Imagínate ahí apretando y que me dan ganas de mear subiendo, ya, apretando, y después me meo. ¿Mayor alegría? Andar en bici. ¿Mayor pérdida? Mi abuela. ¿La silla o caminar? La silla. ¿Mayor logro? Sacarme estudio. ¿Locura más grande? ¿Pedir matrimonio? ¡No! ¿Mayor decepción? No conseguir la handbike de carbono. ¿La Llorona o Chupacabra? La Llorona. ¿Películas de acción o de terror? De terror. No, me dan miedo. No, de acción. No, de verdad. ¿Tu mayor compañero o compañera? Iván Martínez. Y bueno, ahí está. ¿Te veo en los Chino Paredes? Chino Paredes. Eso. La pensé, no me entiendo. ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Agua con gas o agua sin gas? Sin gas. ¿Qué echas de menos? Tomar. ¿Cómo tomar? Tomar. Carrete. Ah, carrete. Sí. ¿Persona a quien amas? A mi mami. De mi papi. Y a mi familia. Bien, llegamos acá, estamos buscando a Mati para poder dejar las cosas listas. Así que ahora vamos a la meta para juntarnos con él y empezar este micro documental llamado La Ruta en Tus Manos. Así que, ¡a morir! Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo. Hablo de una forma extraña. ¿Cómo está, Ivón? Bien, súper bien. ¿Cómo se viene hoy día? Apoyando a Matías, bien, junto a nuestro equipo aquí, tú, con Nano, con Vilmas. Vamos a prestar un bonito apoyo a Matías. Y luego ya estamos dentro de poco con la cuarta regresiva. Eso, grande, para Matías. Iniciar la cuarta versión de la Gran Puerta de Lucha. Uno se cubrió la espalda. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Hazlo como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana.
Bueno, comentarles de que el trabajo en ruta es que Matías va avanzando en su ritmo. Más adelante, uno de las escoltas le va avisando cómo va el camino. Si hay hoyo, repecho, lo que sea, sobre todo hoyo, le va avisando. Kilómetro 6, salimos antes, junto con Matías, vamos en ruta, nos trajo 25, 30 minutos por este sector, ya estamos llegando a Lolol, estamos a 2 kilómetros, y bueno, aquí lo pueden ver, vamos un poquito viviendo la experiencia de cómo se vive una ruta en una handbike, cómo el trabajo en equipo detrás, que el equipo que le acompaña le va diciendo dónde están los hoyos, si hay lomo de toro, si hay odequín, se adelantan, se devuelven. Son 5 personas las que estamos en esta logística para mostrarles un poco lo que vive el Matías en una handa, que es muy distinto a cuando uno va en carrera normalmente, uno puede ver video todo. Adelantando voy, andando despacio sin prisa, pero adelanto, adelantando, volando bajo, de a poco va, no me paro, adelantando. León, cuéntame, ¿a qué distancia aquí para apoyar a Matías avisándole? Mira, lo primordial es un poquito cerca de él adelante para que tenga la visión de la señalización del asistente para evitar pinchazos, ¿ya? Y ahora, tomando el tiempo en 4 minutos que llevamos de recorrido, lo asisto con él. Con el agua, que es agua hidratada, para que pueda mantener una estabilidad a largo plazo e hidratarse. Así que ahora voy a darle su agua. Y apellidos tirando de la cuerda siempre hacia adelante. Debo decir de que emocionante el ver un poco cómo se trabaja en equipo para que Matías pueda cumplir su sueño de ser ciclista, para ciclistas, llegar a los Panamericanos, y cómo es el tema del abastecimiento completo. Es una locura, miren. Ahora le van a tirar comida. Pasaporte, carnet, pero tú de quién eres. Tanto tienes, tanto vale, tanto eres. Y a jugar por lo que veo no tendrás mucho dinero. No eres nadie sin dinero, no eres nadie sin presupuesto. No me gusta tu aspecto ni tu cara de moreno. Así que párate a pasar por el aro, que yo ya te diré cuando te puedes mover. Para atrás.
¡Aquí se viene la bajada! ¡Agua! Cachorrito, vamos, cachorro. Ya estamos llegando a Bucalemo, estamos aquí ya. Vamos Mati. Tenemos 50% en el bolsillo. Vamos, Telito. Vamos. Eso. Mira, dice Pichilemo, a 300 metros Bucalemo. A 300 metros, amigo. Vamos. Eso. Ya, nos tocó la misión de buscar plátano. ¿En qué consiste eso? Que yo tengo que adelantarlo la mayor cantidad de kilómetros posible o metros posible, recoger el abastecimiento. Si logro agarrar velocidad antes que me pase, se lo paso en ruta. Si me pasa, tengo que alcanzarlo, pillarlo, llegar a la misma velocidad y entregarle la mano el abastecimiento. Esta vez lo logramos sin ningún accidente, así que ahí vamos. Así de. De loco esto. Ya llevamos unas semanas de primavera, tardes soleadas. Cada una hora que una píxela. Eso. ¿Cómo se siente el sol? El sol ya empieza a pegar en la cara, así que ya empieza a ser molesto. De aquí salgo cholito. Eso. Vamos secos, vamos, ídolo. La fatiga ya se siente, ya vamos en el kilómetro 76. Ya se sienten los bracitos quemando aceite como loco. Así que vamos a parar en el abastecimiento a cargar agua, hidratarnos y partir nuevamente. Eso. Este proceso vamos a tratar de documentarlo, es un poquito íntimo, que es para ir al baño. El poder siempre es una derrota y te has quedado colgado y la verdad es otra. El mundo es de papel y con papel se compra. Si no me gusta, si tiro de la cadena. Hace pipi ahora. ¿Ya? Ando con todo mi implemento porque yo me sondeo, así que. Esto espero que no salga en la televisión. No, esta parte no sale, pero más o menos explícanos para que la gente sepa cómo tienes que ir al baño. Bueno, les voy a mostrar solamente, yo voy a hacer pipí, no quiero mostrarle la... Pero el proceso. Estas son las sondas. ¿Bien? Son sondas Neratón que se sacan. Ando con lo que
usa Chino Paredes, pastelina. Y ando con... No podemos descansar mucho. No, pero no importa, tranqui, si puedo hacer pipí. Puedo hacer pipí. Aquí está la Jorge pa... Para el Chino. Vamos, Chino. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Abastecimiento, ¿bien? ¿Todo bien? Súper bien, todo bien. Muy bonita la ruta. ¿Qué te pareció la experiencia de apoyar el equipo del Mati? Pucha, segunda vez que ya lo apoyamos, pues si estuvimos el fin de semana pasado en la Cuesta Barriga. ¿Ya? Y todo súper bien. Hicimos bueno. Santa Mónica, poquita pendiente, pero alto fondo. Y súper bien el Mati. Esperamos mejorar el tiempo. ¿Qué bueno? ¿Cómo vamos? Súper bien. Bien contenta porque vamos superando los tiempos con Matías y con todo el equipo, junto con Víctor, con Vilma, con Chino. Yo. Un bonito trabajo. Eso es lo importante del ciclismo, el trabajo en equipo, el compañerismo y el apoyo, la logística. Así que nos estamos súper contentos. Eli, alias Monita. La moto. La moto, ¿qué era? Soy parte del staff de Moto Staff que vino a apoyar a la competencia. Grande Moto Staff. Nos vino a buscar. Okay. Sí, lo vino a hacer escolta, es verdad. Sí. Te tengo un trato. A ver, te cambio si una con Lago por tu moto. Pero ahora. No. Está mal, no me salió. Ya, obligado a pedalear, no. ¿Cómo vamos? Bien, aquí vamos. Dando la última energía ya, para terminar. Eso, a morir no. A morir, a morir. Hay que llegar a la meta. Eso. Hay que cumplirla. Muy bien. Vale, ahí nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Quedan 20... ¿Cuánto dije? 27 kilómetros. ¿Ya? Sí. Quedamos 4 horas. El plan es hacerlo en 5 horas. Sí, o sea, 5 o menos. Ideal 40 minutos. Ojalá menos, pero vamos en buen tiempo. Pasamos al abastecimiento. Matías, como pudieron ver, eso son necesidades. Claramente no mostramos parte, pero les comentamos un poco. Es colocarse una sonda y dejar la cosa que fluya. Algo así. Ahora estamos en 20 kilómetros aproximadamente, un poquito más. Y la idea es tratar de hacerlo en menos tiempo. El año pasado fueron 5 horas y media. Llevamos 4 hasta aquí. Así que el plan, como lo escucharon, mantener un ritmo. Así que vamos a darle ese ritmo. Vamos y no. Los adoquines, los lomos de toro, los perros que llevamos todos los ciclistas porque se nos tiran, a nosotros un poquito más porque estamos más cerca de la cara, a protegiendo la cara nomás, que no podemos ni hablar en estos adaptados. Esos lomos de toro, los odiamos. Último kilómetro, llegamos. Vamos, 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 perro. No aplauso ahora, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, tú puedes ir. ¡Cuidado, cuidado! ¡No te caemos ahora, vos!
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Directo, nos vamos! ¡Cruza la meta, cruza! ¡Cruza, cruza, cruza! ¡Bien!